Eran las 3 de la mañana cuando César Herrera, taxista de profesión, creyó recibir el susto más grande de su vida. A esa hora, cuando cruzaba por la carrera 18 con calle 55 en Bucaramanga, la imagen de un bebé de 2 años que deambulaba solo por la calle lo dejó asombrado. Yo pensé que me estaban asustando o estaba yendo algún espanto o algo, porque imagínese, a las 3 de la mañana un niño ahí en la calle solo. Al acercarse para comprobar, César encontró a un bebé semidesnudo, que al levantarlo, su única respuesta fue sonreír con él. No, el niño toteado la risa. Y le preguntamos que el papá y que el papá y no, toteado la risa. Avisadas las autoridades, la policía llegó al lugar y tras verificar que el bebé estaba solo, lo llevaron a una comisaría. Este niño es llevado ante la comisaría de familia para hacer el restablecimiento de sus derechos y se ubica rápidamente a su progenitora. Para la policía es un misterio la presencia de este niño solo a altas horas de la noche en las calles de Bucaramanga. Los niños es lo más prioritario, los padres de familia, sus familiares, los adultos, deben tener mucha precaución, no perderlos de vista, mantener siempre a ellos orientándolos para que no se alejen del lugar donde ellos se encuentran. El niño regresó al lado de sus padres, que fueron encontrados por la policía.